Muy buenas tardes a todos. Estamos aquí otra semana más y esta es la última ya de Madrid, la ciencia, el tercer el tercer ciclo ya de estas conferencias. Eh, hoy tenemos con nosotros a una persona que yo creo que lleva muchísimos años ya con nosotros en el instituto y que es un grandísimo especialista en lo que es la historia de la ciencia. El profesor Don José Luis Peset. Eh, es, eh, José Luis Peset es médico, doctor en medicina, doctor en historia. Eh, se, se formó en la Universidad de Valencia y en la Universidad de Salamanca, ciudad donde además se doctoró en la Universidad de Salamanca, con su trabajo sobre la enseñanza de la medicina en Salamanca durante el reinado de Carlos IV. También realizó largas estancias en el extranjero, tanto en centros anglosajones como en centros franceses. Y, eh, es, y ha sido siempre eh, doctor. Bueno, ahora en ese momento es doctora Zonoren del Instituto de Historia del Departamento de Historia y Cultura del CSIC. Eh, eh, como profesor de investigación, ha pertenecido durante casi toda su carrera profesional al Consejo de Investigaciones Científicas. Ha dirigido la revista Asclepio y ha sido responsable de las publicaciones de historia de la ciencia de esta institución. Y fue el, el director de la revista Cultura History Digital Journal del CSIC durante muchos años. Ahora sigue siendo colaborador de ella, aunque no la dirige en este momento. Peset es un destacado historiador de la ciencia española. Sus trabajos, centrados sobre todo en la época de la ilustración, se adentran a sí mismo en el siglo XIX y desbordan su dominio científico estricto, dado que su planteamiento es ampliamente cultural. Ha analizado la enseñanza superior española en la modernidad, ha estudiado la sanidad española y la ciencia hispanoamericana entre los siglos XVIII y XIX. La producción de bibliográfica es tremenda, o sea, tienen eh, pues 13 libros, que creo que es alguno más. 82 artículos de revistas, 84 colaboraciones en, en obras colectivas, ha dirigido 13, 13 tesis doctorales, que tenga yo constancia de ello, puede que haya alguna más, el profesor Peset me corregirá. Y, y bueno, pues lleva toda su vida dedicado al mundo de la ciencia y sobre todo de la historia de la ciencia. Eh, me decía el profesor González de Posada, que esta tarde no puede estar con nosotros, que por favor... Le, le salude en su nombre, porque para él pues, es un referente como un, uno de los científicos especialistas en todo el mundo que él también está trabajando. Hoy nos va a hablar de algo que nos llega muy de cerca al Instituto de Estudios Madrileños, que es la reconstrucción de la ciencia, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas dada la vinculación que nuestro instituto tiene con el Consejo, pues estamos todos aquí pendientes y deseando oír la conferencia del profesor Peset para que nos cuente cómo se gestó todo y cómo fue los comienzos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Les dejo con él porque si no le quito tiempo y creo que es mucho mejor que lo digamos a él ya. Muchas gracias y ahora les vuelvo a ver. Buenas tardes a todos. Hasta para un historiador de la epidemiología como soy yo, el hablar en tiempos de pandemias resulta realmente muy, muy difícil y muy, muy extraño. Por eso el pero. I'll do my best, haré lo mejor, no sé cómo me saldrá, pero es la me, me ensayo, me, me, me inauguro en este tipo de conferencias online que nunca, que nunca he practicado y que desde luego no son tan agradables como la conferencia directa con público con el que se pueda conversar y, y del que se puedan ver las, las reacciones. En primer lugar, quiero dar las gracias muy sinceramente al Instituto de Estudios Madrileños y a su presidenta, Teresa Fernández de Talaya, por su, por su invitación. Es un placer, como siempre, estar en el Instituto y también es un placer hablar del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, porque realmente esta institución ha sido, ha sido mi vida. En ella he trabajado desde el año 70 y todavía me resisto a abandonar, me resisto a abandonar sus, sus salas. Supongo que tendré que hacerlo ya pronto, pero, pero bueno, para mí, como digo, el consejo y algún paso por alguna universidad ha sido, ha sido muy, mi vida. Cuando me he puesto a preparar esta conferencia, he tenido una, un, una sentimientos encontrados, sentimientos diversos. Por una parte, ese, he visto esos años del 39 a 50 como una institución rara, lejana, distinta de lo que yo he vivido. Pero por otra parte, al ir leyendo he ido enlazando, he ido reconstruyendo, me he ido recordando instituciones, situaciones, personas a las que he visto y que realmente pertenecían a esa época. En ese sentido, en ese sentido para mí ha sido interesante obligarme a estudiar, a estudiar esos años. Esos años que, como digo, son muy cortos, realmente, del 38, 39 al 50. Es una época muy corta, por lo cual eh, me veo obligado un poco a ir a, hacia adelante y hacia atrás para ver un poco lo que significaron de verdad esos cortos años. Porque además, para un historiador de las instituciones, una institución no, no son unas paredes, no son unos libros, no son unas salas. Una institución es una... Un organismo vivo, un organismo vivo con personas vivas que lo mueven y que a su vez esa institución mueve a la, a la sociedad. Por lo tanto, las instituciones tienen una biografía, son seres vivos que pueden ser y deben ser biografiados con un origen, un presente y casi siempre un futuro. Otras no, otras no tienen, no tienen tal, tal futuro. Para este estudio me he centrado sobre todo en un libro, en un libro muy importante que publicó el Consejo, que fue coordinado por Miguel Ángel Puxamper. Es un libro que se llama Tiempos de Investigación y en el cual ustedes pueden encontrar una historia completa de la Junta para Ampliación de Estudios y del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Realmente allí hay material suficiente para conocer muy bien esas dos instituciones. También hay otra posibilidad online que es consultar el Museo Virtual de la Ciencia que ha puesto en marcha el Consejo y en el cual encontrarán... Eh, Textos muy acertados y, sobre todo, fotografías magníficas que ilustrarán mucho mejor lo que yo voy a decir a continuación. En el Consejo siempre nos, nos preocupa la contestación a una pregunta. Si es si somos herederos de la Junta para Ampliación de Estudios o no somos herederos de la Junta para Ampliación de Estudios. Posiblemente, tanto una respuesta positiva como una negativa tienen, tienen razón en bastantes aspectos. Porque de la Junta al Consejo realmente hay una continuación muy clara en bienes, personajes, nombres y en el objetivo fundamental que tienen de hacer ciencia. Eso es evidente. Pero también hay diferencias. Por una parte, en primer lugar, en el Consejo hay un rechazo a muchos aspectos, a muchos aspectos de la Junta. Por otra parte, en segundo lugar, la situación política de estos años del Consejo es muy particular. Es una, es una situación realmente... Difícil porque son años de guerra, de posguerra y de autarquía. Es realmente una situación muy peculiar estos años que voy a contarles. En tercer lugar, el Consejo nació con una diferencia del Consejo actual y quizá también de la Junta. El Consejo quiso ser un coordinador de la ciencia e incluso de la enseñanza nació con una ambición enorme con un, deseo, con un deseo de apoyar de financiar de coordinar de poner en marcha la ciencia una ciencia que en buena parte consideraban distinta a la anterior y en cuanto lugar otro aspecto que diferencia muy bien una institución o bastante bien una institución de otra, es que los objetivos son bastante distintos o en buena parte distintos. Hay ciencias nuevas, como veremos, pero sobre todo hay un interés en que la ciencia sea práctica, que sea una ciencia que sirva para la tecnología, que sirva para la economía, una ciencia que tenga, por lo tanto, unos objetivos más... Terrenos que los que ellos decían que tenía Cajal y la Junta para Ampliación de Estudios. El Consejo es una institución muy compleja y, además, estos años son muy complejos, y por lo tanto, yo les voy a presentar fundamentalmente dos grupos, dos, dos partes de la ciencia que allí se hace. Desde luego serán unas pinceladas, pero se agruparán. Por una parte, me ocuparé de las ciencias bio, me, biomédicas y, y de las ciencias naturales, por un lado, y por otra parte, en segundo lugar, me ocuparé de las que se llaman ciencias duras y también de la, de la tecnología. Empecemos. El Consejo se crea muy rápidamente en los años 38 o 38 39. Aprovecha lo que queda de la Junta, que es mucho, aunque la Junta ha quedado como la nación, ha quedado maltrecha por la guerra y la dictadura franquista. Y además han desaparecido bienes y han desaparecido investigadores, por edad, por muerte, por exilios y por depuraciones. Simplemente digamos que Cajal ha muerto en el año 34 y en el año 39 Bolívar, el segundo presidente de la Junta para Inversión de Estudios, sale para el exilio. Por lo tanto, se tiene mucho, aunque con problemas, se, se ve que hay temas importantes. Que la, que la Junta no trabajaba y que era preciso trabajar, sobre todo con la nueva orientación que se quiere dar a la investigación, más práctica, más tecnológica. Y luego se quiere aprovechar los personajes más importantes de la investigación en el momento. Esto hará que, como veremos, se compliquen, se compliquen muchos estos años porque hay continuamente creación de institutos, de patronatos, de cambios, de ayudas, de becas. Aunque son pocos años, realmente son unos años muy complejos. La ley fundacional del Consejo es de 24 de noviembre de 1930. 39, 24 de noviembre de 1939, se pone bajo el alto patronato del jefe del Estado, se da la presidencia al ministro de Educación Nacional, que será durante este periodo José Ibáñez Martín, y se da la secretaría a José María Alvareda, que, es, que estará también al lado del ministro durante todo este periodo. Se dice en la ley fundacional que se ha de estar al servicio de la patria de la iglesia católica del movimiento nacional y se coloca como patronos como patronos del, de la nueva fundación a santiago ramón y cajal naturalmente a menéndez y pelayo y a raimundo lulio raimundo lulio es un buen representante de lo que se quiere hacer en este momento una ciencia católica, un, universal y que además esté unida, en, en, totalmente relacionada, totalmente unida. Se piensa que la ciencia es un todo sin fracciones y por lo tanto el árbol luliano que nos perseguirá los del Consejo toda nuestra vida será el símbolo que se constituirá como símbolo, como emblema del Consejo y también como emblema de la principal revista que Alvareda creará en este momento, que es la revista Árbol, que ha llegado, que ha llegado hasta el día de hoy. Se cuida también el, el área hispana, el problem, el, 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 la ciencia debe estar al servicio de la hispanidad, se cuida mucho las relaciones. Con el, con el extranjero, las becas, como la Junta también hizo, y se insiste en ese papel coordinador del Consejo. Hay un dato importante que muestra este deseo del Consejo de coordinar no solo la investigación, sino también la enseñanza, que es que la Ley de Universidades de 1943, permite a los investigadores del Consejo ser presidentes de las cátedras, con lo cual se le da mucho poder, para, so, mucho poder sobre la universidad. La ley fundacional del 39, el reglamento del 40, se, se establecen seis patronatos, que en el 48 se aumentan a ocho. Estos patronatos sirven para reunir, para reunir los institutos. Y luego se, nombra, se, se establece una junta bibliográfica y de intercambio científico que sirve para la edición, el intercambio y las, y, las, y las bibliotecas. Se establece una comisión hispanoamericana y se encarece mucho que haya buena relación con academias, universidades y escuelas técnicas. Hay una reforma en 1942 en que estos patronatos se unen en tres secciones con tres vicepresidentes y se nombra un director de investigación técnica que muestra el interés que tiene el Consejo, que tiene el ministro y el secretario del Consejo que tienen en esa investigación técnica. Por fin, el decreto de, un decreto de 1945 permite que haya personal propio del Consejo con lo cual empieza una nueva etapa en el Consejo, no solo nutrido de personal universitario, sino también con personal propio, estable, que es algo que se irá desarrollando mucho, mucho en, en el futuro. Esto, esta etapa termina, creo yo, cuando en el 58 aparece la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica, que será la que tome la, la coordinación de la investigación en todo el país. Entonces el Consejo ese deseo que tenía de coordinar la investigación lo pierde. Y también en el año 62, cuando Manuel Loratamayo se ha nombrado Ministerio de Educación y Ciencia, el Ministerio pasa también a tener un poder muy fuerte sobre la investigación en detrimento del Consejo. Primero, por tanto, ciencias, bio, ciencias biomédicas y ciencias nat naturales. Se heredaba una gran tradición del Instituto Cajal, en la cual los simplemente los nombres de... Eh, Santiago Ramón y Cajal, Pío del Río Ortega, Nicolás Achúcarro, simplemente estos nombres hablan de lo que era de lo que era el Instituto el Instituto Cajal. Se crea también un patronato Santiago Ramón y Cajal para recoger este instituto y nuevas y nuevas creaciones. <coughs> Primero lo preside Enrique Suñer, que muere enseguida, y pasa a dirigirlo Juan Marcilla Arrazola, que es un, es un catedrático de la Escuela de Ingenieros Agrónomos, interesado en microbiología, fermentaciones y enología. Cuenta también con personajes, este patronato, con la colaboración de personajes señeros de la Universidad de, la Universidad de Madrid, como Ángel Santos en Química Biológica o José María del Corral en, en Fisiología. Quedan algunos investigadores de la época anterior, como Tello, Castro, Rodríguez Lafora, que siguen haciendo alguna investigación. Y sobre todo cuando, el, cuando Marcilla pase a un nuevo instituto, pasa a dirigir el Cajal Julián Sanz Ibáñez, que es uno de los últimos discípulos de Santiago Ramón y Cajal, con lo cual se retoma la tradición de la escuela de Cajal. Julián Sanz Ibáñez. Se interesará en aspectos de la patología del sistema nervioso e introducirá un tema que hoy es de rabiosa actualidad, que es el estudio de los virus. En ese momento era, era la poliomielitis, el virus que tenía aterrada a la población, hoy es el coronavirus, pero fue importante la introducción del estudio de, de, los, de los virus en el, el Consejo. En el año 42 se crea el Instituto Nacional de Ciencias Médicas, dirigido por Fernando Enríquez de Salamanca, que también dirige el Instituto de Medicina Experimental y que reúne muchos, muchos centros en toda España dirigir, dedicados a la investigación médica, lo que era el objeto de este Instituto Nacional de Ciencias Médicas. En la Facultad de Medicina se puede mencionar farmacología con Lorenzo Velázquez, cirugía experimental con Martín Lagos, el Instituto de Investigaciones Médicas y Clínicas de Carlos Jiménez Díaz, la, la Fisiopatología de la Revolución Humana con José Botella, la Endocrinología experimental con Gregorio Marañón y también colaborarán... De distinta manera, López Ibor, en medicina psicosomática, Vallejo Nájera, en investigaciones psiquiátricas, Pedro Laín, en historia de la, de la medicina. Se crean otros institutos, como el Instituto de Microbiología, a donde va Barcilla, el que había dirigido el Cajal. Se crea en Granada el Instituto de Parasitología. Y... El Instituto Español de Medicina Colonial con Valentín Matilla al frente. La última, creación, la última creación que ya se sale de este periodo, pero que es importante y que se, y que se piensa en ella en este periodo, es el Centro de Investigaciones Biológicas que se empieza a pensar a finales de los 40 y se va construyendo en los 50 y en el 58 se inaugura reúne el Instituto Cajal y los institutos de microbiología endocrinología experimental biología celular y antropología genética y luego se irá ampliando en el futuro es muy importante porque por varias razones por la ciencia que allí se hará, desde luego, pero por la presencia de Gregorio Marañón, que colabora eh, allí. Y también por el edificio, que será un edificio muy bonito, ese edificio Bertán Serrano, ahora ya no está allí el, el CIB, pero que es un edificio maravilloso de Miguel Fisac, al que luego me referiré. Aquí en, estarán más tarde, y quiero citarlos, Gente muy importante, Alberto Solz, que empezará a investigar en enzimología, y dos mujeres muy importantes en la ciencia española, que fueron pioneras en esta época, aunque la Junta también así había sido pionera en incorporar mujeres. Me refiero a Margarita Salas y a Gertrudis de la Fuente, dos, personas, dos mujeres extraordinarias en la ciencia española. También en biomedicina estaban los museos, los muse el Museo de Ciencias Naturales y el Jardín Botánico, dos grandísimas, dos grandísimas instituciones en las cuales, con citar a Ignacio Bolívar, pues ya se ve la calidad que tenían estas instituciones. Se debían citar mil personas, pero, pero no tengo tiempo. Son instituciones, además, las más antiguas, porque vienen de tiempos del rey Carlos III, de Fernando VI, Carlos III, cuando unos cuantos sabios crean... El gabinete, el gabinete de historia natural y el jardín botánico para conocer las riquezas naturales que tiene la península y sobre todo que tiene América. Fueron muy importantes como museos, como colecciones, como intentos de aclimatar, aclimatar animales y sobre todo plantas y en investigación. Estas instituciones tienen, el, tienen la, la, el maravilloso problema de estar entre museos, colecciones, enseñanzas, investigación, tienen una misión muy amplia y entonces su naturaleza se amplía y se desdibuja. Y además en este momento entra el Consejo que recibe también esta herencia con una, con una nueva petición y es que esa ciencia sea práctica que se dirija a la tecnología que el país a la tecnología que el país necesita y entonces en estos años habrá una indeterminación sobre lo que tienen que hacer. Y, en, y, y también una indeterminación institucional porque están a caballo entre santiago ramón y cajal de ciencias biológicas el alfonso el sabio que es de ciencias de ciencias y el alonso de herrera que es el de agronomía y ciencias agronómicas con lo cual están bailando ahí entre las tres instituciones y tienen una, persona, una personalidad muy difícil. Si a esto se añade que son épocas de gran penuria, de gran dureza, pues realmente lo pasaron muy mal ambas, institu ambas instituciones. De todas formas, tuvieron val valerosos directores. En 1938 Pedro de Novo, en 1941 Emilio Fernández Galeano, que... Hicieron todo lo posible para reorganizar, eh, estoy, eh, estos dos directores me estoy refiriendo al Museo de Historia Natural, para reorganizarlo, para mejorar las estaciones marítimas que también estaban, tenían relación con el museo y alguna sucursal como una que hubo en, en, en Marruecos. El museo contaba... Con, con las salas expositivas y tenía tres centros, un instituto de entomología, un instituto de geología y el instituto José Acosta de zoología. Más tenía secciones y colaboraciones con la Universidad de Madrid. Publican, lo cual es importante, muy importante, los anales de ciencias naturales. La, la Real Sociedad Española de Historia Natural Vincula su boletín a la institución <coughs> y se reanuda la revista, esperim, esperim, la revista española de entomología. Se reanuda la revista española de entomología y también se reanuda la gran tradición que habían tenido estas instituciones de las expediciones, con una expedición en 1940 a, la, a, Guinea, a Guinea Española. Lo que he dicho hasta aquí se puede aplicar, al, se puede aplicar al, al jardín. Su director fue Antonio Caballero Segares, que muere en 1950, que se esfuerza en, en reparar el jardín, en elevar el nivel, el nivel científico. Y en 1940 se publican los anales del Jardín Botánico de Madrid. Pero en un decreto de 1946 pasa el Jardín Botánico al Instituto Botánico Antonio José Cabanilles, con lo cual pasa al Patronato Alonso de Herrera, pasando, por lo tanto, a o... pasando, no sé si muy auténticamente o más bien en el papel, pero bailando entre unos patronatos unos patronatos y otros, con lo cual lo que se dice es que quieren que se dedique más a ciencias agrícolas y, a biología, y a, biología, a biología vegetal. La revista pasará a llamarse a partir de entonces Anales del Instituto Botánico Antonio José de Cabanillas, con lo que desaparece el nombre de Jardín Botánico de su título. Hasta aquí la primera parte, las ciencias biomédicas y las ciencias naturales. Segunda parte, las ciencias y la tecnología. Se acusaba, y en ello insistiré, se acusaba a la Junta de que no tenía tecnología, de que no se había preocupado de la técnica, que solo hacía ciencia pura. Esto era en parte verdad, pero... En, en la República, José Castillejo se había, había derivado hacia una Fundación Nacional para las Investigaciones Científicas y Ensayos de Reforma que quería apoyar también la tecnología. Y la Junta dio becas y apoyó a, a técnicos, a obreros, como ha mostrado muy bien en un libro magnífico, que que publicó Francisco Villacorta que se llama la Junta Técnica y muestra muy bien que la Junta no solo como que se quería alertar hace poco la Junta no solo se preocupó de las ciencias puras, sino también de la de la tecnología contaba con algún centro esta Fundación Nacional por una parte uno, uno muy importante que viene de antiguo, que es el Laboratorio de Mecánica Industrial y Automática Torres Quevedo. Y por otra parte, otro nuevo que crea Juan Marcilla, al que ya hemos visto, que es el Centro de Investigaciones Vinícolas. Estos pasarán luego, naturalmente, a la Junta. Las ciencias dependen del patronato Alfonso el Sabio, reciben una importante herencia. Simplemente mencionando a Cabrera, a Moles, a Catalán, o bien recordando el Instituto de Física y Química y la fundación y lo que hizo allí la Fundación Rockefeller, el edificio que construyó la Rockefeller, demuestra bien la importante herencia. Herencia que recibieron, por ejemplo, la química, se recogió en el Instituto Alonso Barba de Química que fue importante porque se la dirigió Manuel Lora Tamayo, que era profesor en la universidad, y empezó un estudio importante en química, así por ejemplo en química orgánica, y también fue muy notable el iniciar una sección de plásticos por Juan, Juan de la Infiesta, lo cual demuestra que el Consejo en esa época estaba muy al día porque realmente los plásticos han sido una invención maravillosa y desastrosa que ha invadido la civilización actual. Otra institución muy importante fue el Instituto Daza de Valder de Óptica, que dirigió un personaje que, nos dirige, que encontraremos varias veces, José María Otero Navascués, un personaje que viene del ejército, como veremos, y que eh, dirigió el Instituto de Óptica hacia la investigación, pero también hacia la oftalmología y hacia la industria. Fue también importante que trabajara allí María Teresa Vigón, otra mujer investigadora, que se ocupó de fotografía y fotoquímica, y también fue importante que el Consejo recuperara a Miguel Catalán, un gran especialista en el pre Espectrografía que había, que había descrito los, los multipletes, que fueron muy importantes en el análisis de espectros, y que se incorporó al, al, al Daza Valdés para el estudio de espectro la espectrometría. Aparte, hubo naturalmente investigación. Investigación en matemáticas, en geología, en astronomía, en, en, muchas, en, muchas, en muchas cosas. Pero la perla de la corona, posible del Consejo, lo, fue posiblemente la, tec, la técnica aplicada, la técnica, la tecnología que se reúne en el patronato Juan de la Cierva, Juan de la Cierva Codorniú. Un patronato que investiga en automática, recogiendo el Instituto Torres Quevedo, en combustible, en construcción, en geofísica, en astronomía, en química aplicada, cemento, electrónica, grasa, soldadura, materiales férricos, materiales no férricos. Es decir, que fue fundamental para el desarrollo tecnológico, tanto en la autarquía, como después cuando a finales de los 50 se ponen en marcha los planes de desarrollo, porque era, era fundamental contar con una tecnología para el desarrollo, para el desarrollo del país. Se insiste mucho que, relación, que el Juan de la Cierva tenga relación con el Alonso de Herrera y con el Alfonso el Sabio y, también se ve ya un primer intento de ir reuniendo institutos, porque realmente la proliferación de institutos dificultaba y complicaba la investigación. Se ve, por ejemplo, que todos los centros que se ocupen del metal se reúnen en el Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas o que se reúnen el Instituto Técnico de la Construcción y el Instituto del Cemento en el Instituto de la Construcción y del Cemento. Aquí y aquí detrás nos encontramos a un personaje a una, y a una familia muy importante en la tecnología de la época y del Consejo, que es la familia Torroja. La familia Torroja, sobre todo Eduardo Torroja, que es el que es el que se ocupará de este instituto, será muy importante en el desarrollo de la tecnología. Pero no solo él, sino personajes que tuvieron al frente del... Del, del patronato Juan de la Cierva, que además unen otra característica muy importante, que es la relación de la tecnología con el ejército. Y aquí no es extraño, por tanto, que los primeros directores del Juan de la Cierva sean, sean militares. En primer lugar, el general Antonio Aranda y luego, más conocido, eh, Juan Antonio Suárez que fue un ingeniero naval de la Armada, que fue Ministro de Industria y Comercio y presidente del Instituto Nacional de Industria. O bien también podemos mencionar, o podemos volver a mencionar al director del Instituto de la Óptica, José María Otero Navarcúes, que era contraalmirante de la Armada y que fue director del laboratorio y taller de investigaciones del Estado Mayor de la Armada en, que, en el que se ocupó de física nuclear, fue presidente de la Junta de Investigaciones Atómicas y fue director general de, y presidente de la Junta de Energía Nuclear, porque esta, la energía nuclear, naturalmente era la otra gran sabiduría que se introduce en el Consejo en otra época. También se podía citar a otro personaje, a Carlos Sánchez del Río, también muy importante en la época. Y también volver a recordar, porque es de la época anterior, el papel que tuvo en tecnología Esteban Terradas, que fue muy importante en la historia de la tecnología española. Y en fin, para terminar... Puedo mencionar el Instituto Nacional de Electrónica, que fue muy importante y que muestra muy bien esta relación con el ejército, porque investigaron de manera muy destacada el radar. Pero bueno, también en, aparte de este instituto, el, el, el patronato estuvo, se ocupó del, del vacío, de armamento, de aeronáutica, de automóviles, etcétera, etcétera. Bien, el, vamos ahora a otro tema, vamos a las piedras, piedras realmente marav maravillosas, realmente muy importantes en la historia del Consejo. El, desde que Alfonso el Sabio creara la Universidad, la universidad de Salamanca o apoyara a la Universidad de Salamanca, se quiso, y en partida así lo dice el rey sabio, que los estudiantes se reunieran en un lugar con sus maestros, un lugar tranquilo para que pudieran estudiar. Seguramente para que no hicieran botellón, convenía tenerlos allí reunidos. Pues bien, siempre se ha procurado que las universidades tuvieran unos cam un campus adecuado para el estudio. Y Teresa conoce muy bien el campus de la Moncloa, la maravilla que es el campus de la, de la Universidad Complutense de Madrid. Pues bien, la, la institución y la Junta habían creado una ciudad de las ciencias en lo, donde está la residencia y donde están los edificios antiguos del, del Consejo. Pues bien, se quiere actuar sobre, ese, sobre los altos del hipódromo se quiere actuar sobre esos terrenos para hacer un, unas instalaciones adecuadas a los nuevos tiempos y se reúne a una pléyade de arquitectos realmente magníficos y sobre todo el más importante miguel Fisac, que fue fundamental en la creación de la nueva imagen y la imagen la nueva imagen del, con, del consejo se actúa sobre, sobre lo que será el ramiro de maestú se actúa sobre la residencia se actúa un poco pero fundamentalmente lo más significativo van a ser dos cosas el último pabellón de la residencia de estudiantes que iba para auditorio se convierte en iglesia la iglesia del espíritu santo y el donde estaban los otros edificios se hace un monumental patio rodeado de edificios neoclásicos magníficos como son el edificio central, el edificio central del consejo, la entrada, la entrada neoclásica, que parece de un templo clásico, que da a la calle, de, por la que se entra desde la calle de Serrano, a la izquierda está, se, se construye el Archivo histórico Nacional, que es de Martín de Chumilla, que no es de, de FISAC. Y realmente con ello se crea un un grandilocuente espacio de canto a la ciencia y a los nuevos tiempos, que se expresa muy bien en el gran salón de actos del Salón Central de, del edificio central del Consejo, con el gran árbol luliano, muestra muy bien muestra muy bien lo que eran lo que eran los nuevos tiempos. Pero lo que a mí más me gusta es que fisac se fue hacia el norte, llegó hacia suecia, recorrió europa hacia, hacia, hacia suecia, y cambió ese estilo eh, grandilocuente neoclásico, lo cambió hacia formas más sencillas, más funcionales, más expresivas, más humanas. y entonces hace dos, dos construcciones que para mí son, son muy, muy hermosas. por una parte, el centro de investigaciones biológicas, que hoy sigue siendo un edificio Edificio oficial, que es tan serrano, de enfrente del Consejo, que hace esquina y que es eh, tiene un señor apoyando, el, apoyando la esquina, que realmente es muy bonito, es un edificio precioso. Y lo que para mí, el, lo que más ternura me inspira en el Consejo, que es la librería del Consejo, la librería de Duque de Mediaceli, que fue lo último, creo que fue lo último que hizo FISAC para el Consejo y que realmente es como hecho en seda, es. es, un, es, es los muebles son realmente maravillosos. Me ha acogido en, en la pandemia, necesitaba un libro, del que luego me referiré, sobre árbol, y fui a, fui al, 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 a donde lo habían trasladado, al, al, al central del consejo, allí está, se han llevado los muebles y realmente volví a, sent, a sentir otra vez lo mismo era mi librería y ya no me era mi librería, pero les recomiendo que vayan a esa librería en Serrano porque realmente tiene unos libros, tiene unos libros, unos libros estupendos. Y como digo, ya iré terminando, y como digo, de allí conseguí un libro de Onésimo Díaz Hernández, que es una historia de la revista Álbor. Las revistas del Consejo son una de las grandes contribuciones del Consejo a la historia de la ciencia y de las humanidades. Algunas son centenarias, como la revista española de filología, que es centenaria, y han conseguido, muchas, algunas de ellas, pasar las difíciles, las difíciles décadas de, de su historia. Pues bien, para Arboleda... Eh, Alvarela, perdón. Para Alvareda, para José María Alvarela la, la revista fundamental tenía que ser Árbol. Árbol que iba a ser el escaparate y que es el escaparate de la ciencia que se hace en el Consejo. Sin embargo, se produjo allí una, una separación de opiniones. Porque lo dirigió Calvo Serer y Calvo Serer quiso. Convertirlo en un centro de disputa ideológica que impedía o que dificultaba la, la renovación que algunos sectores más liberales del régimen intentaban. Y entonces libros como el de Laín. España como problema y el de Calvo Serrer, España sin problema, muestran muy bien lo que era esa disputa que se vierte sobre árbol, con lo cual se desvirtúa un poco lo que Alvareda, lo que Alvareda quería. Pero, de todas formas, el primer número tiene un artículo de Raimundo Paniker que se llama Síntesis, visión de Síntesis. Del universo en que muestra muy bien lo que iba a ser esa ciencia eh, recuperada de los buenos, viejos tiempos españoles, recuperada, universal, católica. Y ahí sí que se ve bien lo que era el espíritu de la nueva revista. Y también aparecen artículos de ciencia, por ejemplo, artículos contra Lisenko, contra el amarquismo de Lisenko. Y artículos de investigadores importantes como Enrique Álvarez López o Emilio Fernández Galeano. Y también algunas, alguna cosa de tecnología. Bueno, también quiero citar por su importancia a Ramón Margalef y su tra un trabajo sobre biogeografía también muy importante. Pero también hay trabajos, repito, sobre algún trabajo sobre, sobre, te sobre tecnología los siguientes directores aumentarán el contenido científico. En fin, y no quiero terminar sin hablar unas palabras sobre José María Alvareda, el fundador, de, el, fundador el secretario inspirador del Consejo, porque es un personaje que explica muy bien lo que el Consejo fue en esos años y en muchos años. Alvareda estudia farmacia y química en Madrid y Barcelona y es influenciado por una serie de profesores. Puedo citar, porque es un nombre que se vinculará al Consejo, Antonio de Gregorio Rocasolano. Estos profesores criticaban a la Junta por dos motivos fundamentales, porque decían que no se ocupaba de la universidad y porque decían que no hacía tecnología y esto alvareda lo recoge lo recoge plenamente aparte los temas de los, de, dos, de los profesores a los que me refiero el estudio de suelos de microbiología de fermentaciones de química aplicada de microbiología esto influirá mucho en Alvarela, que hará un, un, un viaje de estudio muy varios viajes de estudios muy importantes por Alemania, Suiza y Gran Bretaña, y que se especializará en suelos, en edafología, creará un instituto, una escuela, una, una, una revista, muchos centros dedicados al estudio del suelo. Lamento no poder ampliarlo, pero realmente fue una escuela muy importante. Y también quería haber hablado un viaje muy interesante que, una, que un compañero de viaje, Luis Ortiz Muñoz, relata, en que recorre Norteamérica y que es muy interesante las universidades y los centros de investigación norteamericanos que visita, y también los temas por los que se interesa. Algunos de ellos ya los he citado, otro como la física nuclear que le interesa mucho, eh, será muy importante. Pero es muy interesante porque va preguntando, se va interesando cómo es la enseñanza, cómo es la investigación, cómo están organizados los laboratorios, cómo es el personal, todo lo, el personal investigador, todo ello va a lo va a absorber y va a, a, se va a reflejar muy bien en su obra. Obra que se ampliará en 1960, cuando el Opus Dei cree la Universidad de Navarra, antes era el Estudio General, en 1960 pasa a Universidad de Navarra y Alvareda compagina el consejo con el cargo de primer rector de, primer rector de la universidad. Allí tuvo a un secretario general que quiero recordar con cariño porque fue colega y entrañable amigo que fue Juan Antonio Paniagua que fue el secretario general de la Universidad de Navarra que colabora por tanto con Alvareda en la creación y también fue secretario de, un, de una revista que mi maestro Pedro Laín creó, que es la revista Asclepio, en la que colaboró mucho Juan Antonio Paniagua y en la cual, me, con motivo de esta revista y de congresos y de, y de seminarios, coincidí varias veces con él. Por lo tanto, todo esto lo recoge Alvareda y lo, lo asimila y lo proyecta sobre la, instit la institución, con una serie de caracteres que yo resumiría en, en tres puntos. Por una parte, la investigación se relaciona con el Estado y con la sociedad y con la, y con la economía. Y de esto nos hablará mucho en su libro, Consideraciones sobre la investigación sobre la investigación científica. Allí nos dice que los estados importantes hablan de política científica. Es algo porque en el futuro tendrá mucho éxito. Por lo tanto, papel social y económico y político de la ciencia. Segundo lugar, importancia de la organización de la ciencia. Él habla de los, de los investigadores de la Junta como unos... Tienen unos soñadores, realmente no sé si fueron estos, realmente soñadores sí que, sí que lo fueron. Pero él dice que hay que hacer la investigación al servicio, en servicio público necesita una organización, y por esto él fue un duro y excelente investigador. Y en el homenaje que en el 66 6, le dedica la revista Árbol, Gregorio Marañón su mayor eh, destaca como la mayor cualidad de José María Alvareda su capacidad de organización. Y en tercer lugar, y con esto termino, es que insiste en que la investigación debe estar conectada con la enseñanza, porque la enseñanza tiene que ser práctica y porque la investigación debe servir para la debe servir para la enseñanza. En este sentido, aunque el consejo ha seguido en relación con la universidad, siempre lo ha tenido, es evidente que sería muy importante que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, científicas se relacionara más en la universidad. Yo creo que tanto profesores, alumnos como investigadores se beneficiarían mucho de una, de una mejor relación entre Consejo y, uni y Universidad. Todo esto es lo que intentó el Consejo heredero de la Junta para Ampliación de Estudios, él es quien intentó el Consejo Superior de Investigaciones Científicas en estos años y que luego continuará en años anteriores. Esto es lo que les he querido contar. Intento que estas pinceladas hayan sido claras, por lo menos son bien intencionadas. Muchas gracias a todos y buenas tardes. Bueno, pues vamos a dar la enhorabuena al profesor Peset porque ha sido una verdadera delicia conocer mucho más a fondo cómo fue la Fundación del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que indudablemente, como he dicho antes, es la casa de este instituto y es la casa de, de bueno, tantos trabajos de investigación. Gracias, profesor Peset. Gracias, compañero del Instituto, también, porque es nuestro compañero del Instituto y ha sido un honor tenerte hoy aquí con nosotros. Quiero hacerte una preguntita: que a lo mejor tienes alguna noticia sobre esto, porque está entrando por la red, y es que me preguntan eh, una investigadora eh, sobre eh, si sabes algo sobre el hospital de carabineros que hubo en, el, en la residencia de estudiantes durante la Guerra Civil y que eh, se ocupó con éxito de una epidemia de malaria que fue dirigida por un tal Calandre. Debe de ser familia porque se apellida Calandre. Sí, Calandre fue, importante, muy importante. Calandre fue muy importante en la residencia y en ese hospital. Efectivamente hubo un hospital en la residencia de estudiantes durante la guerra, lo que no, puede, no, no tengo grandes. Pero vamos, Cristina Calandre sabe muchísimo sobre el tema y lo puede contar de, de maravilla. Pero sí, sí que hubo un ayuno hospital, como hubo hospitales de guerra en, mucho, en muchos sitios, porque claro. se, hubo, hubo que echar mano a lo que se pudo para atender a los heridos, a los heridos de guerra. Es un honor más para la residencia de estudiantes en su magnífica historia de tantas décadas. Y bueno, pues eh, decirles nada más que muchas gracias por habernos seguido a lo largo de estas semanas. Y me da mucha pena porque hoy se termina el tercer año del ciclo de la ciencia en Madrid, que no se termina de hablar de ciencia, indudablemente quedarán muchas cosas por decir. Y bueno decirles que nos tienen a su disposición, que el Instituto de Estudios Madrileños eh, tenemos la sede de la Plaza Mayor, de la Calle Mayor, 69, pero tenemos también nuestra sede en el Consejo de Investigaciones Científicas. Y son, pues eso, nuestra casa madre, ese instituto que fundaron unos miembros del Consejo, como fue Enrique Lafuente Ferrari, González de Amezúa y, bueno, tantos que tendría que citar a los ocho grandes padres de nuestro instituto. Eh, estamos sumamente agradecidos a todo el trabajo que hicieron y gracias a ti hoy por seguir con este trabajo de investigación. Gracias a vosotros. Nada.